colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree en él ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Señor alcalde, miembros de la corporación, hermanos todos en el Señor, esta fiesta de hoy, la de la Santa Cruz, es una fiesta muy antigua, es de las primeras de la Iglesia. Se celebraba en Jerusalén ya en el año 348 de nuestra era cristiana. Y es el día que, según la tradición, Santa Elena, la madre de Constantino, encontró la cruz del Señor. Esta fiesta nos invita a dar gracias y a adorar. A dar gracias al Señor por su entrega. Y a adorar, pues, el madero de la cruz, porque es un signo de salvación. A los mayores que estudiamos el catecismo, aquel de preguntas y respuestas, si os preguntara cuál es la señal del cristiano, eso no lo hacía aprender a nosotros. Es la señal por excelencia. La cruz, que es un signo de paz y que a veces pues no lo acabamos de entender. No es un signo de amor, es un signo de entrega. Es un signo de bendición. Es un signo que te abraza todo. Cuando hacemos la señal de la cruz, es como si Dios te abrazara, ¿no? Tus pensamientos, tus deseos, el corazón y todo. Y tiene dos cuadraditos, está mucho de fuera, que no tiene nada. ¿Me recuerda a San Juan de la Cruz cuando decía, cruz a secas, linda cosa? A veces la cruz la recargamos de cosas. La cruz es dos palos que nos remiten al cielo, uno, a mirar a Dios en nuestra vida, y otro, a mirar a los hermanos, nos abraza, ¿no? Y nos bendice. Y un signo de tortura que era y de instrumento de maldición pasó a ser instrumento de salvación. Ella nos abraza cuando nos signamos a lo largo de la vida, desde el bautismo hasta la muerte. La cruz corona nuestros montes, como aquí arriba, ¿no? Y nos invita a mirar más arriba la mirada. La cruz es como esa brújula celeste que nos orienta en las encrucijadas de la vida. Preside nuestras iglesias. La cruz no es un amuleto, un adorno para las orejas o para el cuello que lo colgamos. La cruz es símbolo entrañable, símbolo exigente y comprometedor, porque es una vida dada para salvarnos, por amor, ¿no? La clave está en el Evangelio,
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo. La máxima expresión del amor de Dios ha sido Jesucristo en la cruz. Ha entregado su vida para darnos vida a nosotros. Por eso, a los cristianos nos corresponde mostrar en todo tiempo la veneración y estima por la cruz. Cuando hagamos la señal de la cruz, procuremos hacerla bien hecha, no deprisa y contraída, que nadie la sepa interpretar. Una cruz pausada, amplia, de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho, que nos abrace por entero y que nos invite también a abrazar a los demás. Y esta querer la cruz, este seguir la cruz, nos compromete a ayudar a los hermanos sufrientes, ayudar a los que llevan cruces pesadas en la vida. Hay muchas cruces, una muerte, un dolor, una enfermedad, una soledad. ¿Cuántas cruces tenemos a nuestro alrededor? Y tenemos que ser capaces, mirando la cruz de Jesús, y aquí tenemos una espinita, en esta de la cruz que luego sacaremos en procesión, mirando la cruz de Jesús, ser capaces de ayudar a acompañar las cruces de los demás, a convertirnos un poco en Simón de Cirene para nosotros, para los que nos necesiten, ¿no? Por eso hoy este compromiso de todos, de mirar al hermano desde el amor de Dios, desde el amor de la cruz. Pues que la Santísima Cruz nos bendiga, que Jesús, que se hizo niño en Belén, ¿no?, en un pesebre, en unas maderas, también en dos maderos dio la vida, nos ayude a caminar. El Calvario también es una entrega de amor en dos trozos de madera en forma de cruz. Aprendamos, pues, la lección nosotros y para los demás de darnos, ¿no? Y como San Pablo podemos decir, estoy seguro de que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo, porque Cristo está cogido con esos clavos de amor por ti y por mí. Tenemos un ancla en su cruz, hemos sido salvados. Tenemos un timón en su cruz, hemos sido redimidos. Tenemos una esperanza en su cruz, hemos sido sanados y abrazados para que nada nos separe de su amor. Hoy, como en tiempos de Santa Elena, cuando descubrió la Santa Cruz, necesitamos redescubrir la cruz de Jesús si queremos experimentar en el corazón la curación y la salvación. Si queremos seguir viviendo en la esperanza y si queremos encontrar un sentido pascual a nuestros sufrimientos y a nuestras cruces. Porque Jesús no se canonizó en la cruz, Jesús resucitó. Y esa es nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra fuerza. Le preguntaron un día al hierro si da lo más fuerte, al aluminio si da lo más fuerte, ¿no?, al metal. Y el metal dijo que no, que el más fuerte que él era el fuego, porque el fuego lo derretía. Y le preguntaron al fuego si era lo más fuerte, y el fuego dijo que no, porque el agua lo apagaba. Y le preguntaron al agua, ¿entonces tú eres lo más fuerte que hay? Dice, no, porque el sol me seca, me evapora. Y le preguntaron al sol, pues tú eres lo más grande y lo más fuerte. Dice, no, porque las nubes me tapan y me oscurecen. Le preguntaron a las nubes, ¿sois lo más grande y lo más fuerte? Dice, no, porque las montañas nos cortan. Preguntaron a las montañas si eran lo más grande y lo más poderosa. Dice, pues no, porque los hombres suben a nuestras cumbres. Le preguntaron a los hombres, al hombre, si era lo más fuerte. Dijo, no, porque la muerte me quita la vida. Y le preguntaron a la muerte, entonces tú eres la que ganas, tú eres la vencedora, tú eres la más poderosa. Dice, no, porque hace 2000 años le quité la vida a un hombre y resucitó. Esa es nuestra fuerza, es el que ha vencido en la cruz. Por eso tiene sentido de que nosotros la adoremos, la veneremos y ella nos protege en nuestro nombre. Pues nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras peticiones. Uniéndonos a Cristo, clavado en cruz,
elevemos nuestra plegaria a Dios para que nos ayude siempre. Por la Iglesia nuestra Madre, que tenga éxito en el trabajo de extender el reino de Dios, roguemos al Señor. Por todos los hombres de buena voluntad, que trabajan y se esfuerzan por conseguir un mundo nuevo y mejor para todos, roguemos al Señor. Por los que pasan hambre o necesidad, para que todos encuentren en el trabajo honrado el sustento de cada día, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Señor bendiga nuestras actividades y por ellas nos santifiquemos, roguemos al Señor. Hoy bendeciremos los campos, para que el Señor nos conceda la lluvia tan necesaria para la tierra, para los manantiales, para la vida. Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio, cada uno lleva muchas cosas en el corazón de agradecer, de pedir. Todas esas peticiones también las ponemos a los pies de la cruz del Señor. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que creaste la ley del trabajo humano y lo santificaste con tu ejemplo, haz que seamos capaces de servir a los demás y entregarnos como tú en la cruz, y poner nuestros talentos para el bien de todos y gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que ofreció en el ala de la cruz y quitó el pecado del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Casimiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su protección por la caridad. Recuerda a todos nuestros familiares que otros años celebraron esta fiesta con nosotros y que han dormido en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, quien celebramos San José Obrero, y todos los que los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: y en la tierra todo cuanto el hombre llega a ver, allá en las estrellas estás tú, Señor Dios, que todo puedes, tú que todo lo perdonas, recibe en tu seno nuestra voz. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ayúdanos a comprendernos. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos la paz. Son palomas de la mar, tus manos son palomas de la mar. Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la mar. La paz que está buscando.
Este es Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, una palabra que ya bastará para sanarme. Robar.
Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves la gloria de la resurrección a los que has redimido con el madero salvador de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ahora, después de misa, saldremos fuera y haremos la bendición del término. En un ritual muy bonito, hacia los cuatro puntos cardinales, y se bendice pues, los campos, la tierra, se le pide al Señor que nos evite las tormentas, el granito, que nos bendiga con el agua, que dé buenas cosechas, que nos bendiga a todos. Árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza, aleluya. Tú solo entre los árboles crecidos para atender a Cristo en su regazo. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza, aleluya. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos las últimas las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo de la estrella y les mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que se paró encima donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con su madre y cayeron de rodillas, lo adoraron. Y abriendo sus cofres le entregaron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos Señor, Dios nuestro. Escucha, Señor, nuestras súplicas, ya que somos castigados por nuestros pecados y padecemos la desgracia de las calamidades naturales, líbranos de estos males para gloria de tu nombre y preserva nuestro término de toda adversidad, para que, no nazca en él, para que lo que nazca en él sirva a tu majestad y remedie tus nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Está nuestra resurrección, vida y salvación. Él nos ha salvado y liberado. Escuchad, hermanos, ahora las palabras del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de predicar, Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos anunciaron el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba con las señales que les acompañaban. Palabra del Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, autor y conservador de todos los bienes, ante quien se dobla toda la rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Confiados en tu misericordia, te suplicamos humildemente que apartes de nuestro término las tormentas y disperses las tempestades, para que libres de estas calamidades, demos gracias a tu majestad y tengamos el ánimo mejor dispuesto para poder servirte. Por Jesucristo, nuestro Señor, hacia el norte. Eso tan torpe en su corteza. De las palabras del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el salto que van a hacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En ella está nuestra vida y resurrección. Aleluya. Oremos. Señor Dios nuestro, dígnate conceder y conservarnos los frutos de la tierra, para que nos alegremos con tus beneficios temporales y nos sintamos el aumento de los dones espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacia el sur. Esta es la señal de la cruz que brillará en el cielo cuando venga el Señor a juzgar, y el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria. Del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero cuando la recibieron, les da el poder de ser hijos de Dios y creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo carnal, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Esta es la cruz del Señor. Huid, enemigos, ha vencido el león de la tribu de Judá. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que mires nuestro término con rostro sereno y rostro alegre, y envíes sobre él tu bendición, para que el granizo no lo afecte, la fuerza de la tempestad no lo arrase, la sequía no lo debilite, las plagas no lo dañen, ni el exceso de lluvia lo malogre, sino que lleves a su madurez sus frutos íntegros y sean abundantes para nuestra utilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora bendecimos con la Santa Cruz los términos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre nuestro término, sobre sus frutos y sobre todos nosotros. Amén. Pues bueno, que paséis, que pasemos un buen día. Vale.
Mayo. ¿Qué hacen ustedes ese día? Nosotros nos subimos a la ermita de Castelnovo, como manda la tradición, a oír la misa, bendición de los campos, a almorzar y eso sí, a por nuestro chocolate y nuestra botellica de vino, que este año han arrasado con el chocolate, sino que se lo digan al señor alcalde. Estamos con Antonio. Antonio, volvemos de nuevo, caiga el día que caiga, a disfrutar de este 1 de mayo en Castelnovo. Una fiesta que junta a toda la población y que, como hemos visto, a pesar del tiempo muy cambiante, el día de hoy nadie ha querido faltar. No, por suerte, a ver, es una fiesta que venimos celebrando desde que yo tengo memoria, al menos. Y la gente responde. Al final, los pueblos, como he dicho otras veces, son de sus tradiciones, son de sus símbolos, son... responden. Entonces, pues hoy están aquí, como no puede ser de otra manera, celebrando la fiesta de la Santa Cruz, y sí, con su botellica de vino, su chocolate y su caña. Desde las 8 de la mañana, por lo menos, que comenzaba la fiesta, donde ya se comenzaban a dar las cañas, a bendecir las cañas. Me imagino que ahora no hay mucha gente, es muy pronto, pero luego, durante todo el día, los castelnoveros y visitantes, tenemos tiempo para ir subiendo. Sí, a ver, como es verdad que el camino es de una sola dirección y cada vez más subimos en coche, tenemos gente mayor, gente que necesita, que no puede subir hasta aquí, organizamos como dos horarios. Puedes subir desde las 8 hasta en torno a las 11 y media, tampoco es un horario flexible, también depende de la demanda. Y a partir de las 11 y media solo puedes bajar. Entonces, pues sí, hasta hace nada teníamos las subidas y ahora empezamos a ver pues, las primeras bajadas, porque es verdad que por desgracia el tiempo pues, no nos acompaña del todo. Hoy el tiempo no acompaña, pero bueno, venimos todos, aunque sea, a pasar un buen rato, al típico almuerzo y detrás del almuerzo que continúa. Pues ahora vamos a almorzar y a partir de las, en torno a las 2:30, bajaremos haciendo una pequeña romería hasta la iglesia. Y nada, a pasar bien el día, a juntarnos, a estar con amigos, con la familia y a celebrar que vivimos en este maravilloso pueblo y que también cualquiera que venga de fuera nos puede venir a visitar y disfrutar del entorno que tenemos, de nuestras fiestas y de nuestros vecinos. Antes comentábamos que cuando cae fin de semana parece que hay más ambiente, obviamente que hay un miércoles, mitad de semana, pues como que te corta un poco. Pero aún así lo que hablamos, que nadie ha querido faltar a este tradicional día. Y solamente nos queda decir que al año que viene más. Por supuesto, el año que viene más y mejor, seguro. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por todo. Igualmente, gracias.